Cuenta la leyenda que aproximadamente en los años 50 o 60 una enfermera y un joven médico estaban a punto de contraer nupcias. Ambos trabajaban en el Hospital Arzobispo Loaiza ubicado en Lima. La fecha de la boda estaba cerca y el futuro esposo viajó a su ciudad natal para invitar a sus familiares al acontecimiento. En el trayecto durante el viaje, ocurrió un fatal accidente de tránsito y el médico perdió la vida. Horas después, la noticia llegó a la novia y al escuchar todo lo sucedido, entró en shock. La depresión la invadió y sin saber qué hacer, una tarde, la enfermera pasaba por los pisos del hospital con su ánimo débil y sin ningún cambio positivo después de enterarse de la pérdida de su novio, atentó contra su vida. Fue ahí que sin pensarlo dos veces, decidió quitarse la vida arrojándose del piso donde se encontraba. Lo peor es que, se estaban realizando obras de construcción y justo donde cayó habían fierros punzocortantes y su cabeza se incrustó en uno de los objetos dejándola decapitada. La desdichada enfermera, se encontró en un charco de su propia sangre y todos pudieron observar ese acto. Muchos pacientes comentan que su cuerpo sale a caminar por los pisos del hospital y comentan que viste un uniforme con capa azul. Lo asombroso es que ese traje ya es antiguo, lo que deja en duda sobre su presencia actual en el lugar que fue testigo de tan penosa muerte. Además, algunas enfermeras del Arzobispo Loaiza, por respeto a este terrible suceso del pasado, procuran no utilizar uniformes similares, sobre todo, las trabajadoras de esa época. Esta leyenda tiene como lugar de manifestación el distrito de Magdalena, exactamente 2 cuadras pasando la avenida Brasil y casi detrás del antes asilo Colonia y hoy Hospital Psiquiátrico Víctor Larco Herrera. En ese lugar, hay una calle en curva. Para los que pasan ahí de noche y siente un ambiente muy cargado. Para colmo, la calle en curva da a un parque que de noche y con las luces, sus árboles aparecen ante el espectador como si de figuras humanas contrahechas se tratasen. Ya sean personas que pasan por el lugar caminando o en auto, la historia es prácticamente la misma. Al ingresar a la calle de la curva, y antes de llegar a la esquina, aseguran que se oyen nítidamente gritos de una mujer. Ni bien uno voltea, puede ver en medio de la pista a una mujer gritando y llorando con las manos levantadas. No es joven ni vieja, pero sus gritos son aterrorizantes. En más de una oportunidad, se le aparece en medio de la calle, gritando a los conductores que por ahí transitan. Más de un accidente se ha reportado, y los conductores aseguran haber realizado una maniobra de último instante, tratando de no atropellar a la mujer que gritaba en medio de la calle. Si uno pregunta a los serenos del distrito o a los guardias particulares, te responden, que, ¿tú también la viste? Todos los años no falta alguien que te cuenta que hay un señor llorando en medio de la pista y que cuando uno se le acerca desaparece y luego te empieza a seguir preguntándote a gritos por su hija. Otros testimonios aseguran que una cuadra más arriba de la famosa curva es donde ocurre que, cuando uno camina solo por ahí, a veces escucha pasos a su costado, así uno esté detenido, pero si volteas, escuchas un risa de mujer y de inmediato tienes un arañón en la mano, por voltear. Otro testimonio recogido de dicha aparición relata que un vecino que vive en Trujillo, calle próxima a la curva, un joven ve que una dama estaba caminando sola por la curva y se dedicó a seguirla, a silbarle y piropearla, pero esta no se detenía, así que decide alcanzarla y se pone a caminar a su costado, diciéndole cosas, piropeándola hasta que ésta se detiene, pero sin voltear y él le dice, «Tú no eres de acá, ¿a quién estás buscando?». Ella voltea y mostrándole una cara totalmente en descomposición, le toma la mano y le hace una herida en el brazo, mientras le grita, «Estoy buscando a un violador». Y luego desaparece, atravesando las paredes del Larco Herrera. En el distrito histórico de Barranco, existe una leyenda popular que afirma que por las noches aparece el fantasma de un sacerdote vestido con su hábito, pero con la particularidad de que no tiene cabeza. A finales del siglo XIX, había un religioso con muy mal carácter que habitaba en la iglesia de la Ermita de Barranco, una construcción emblemática del lugar. Contrario a lo que debía profesar según su fe, este hombre era muy malvado y se escudaba en sus hábitos para cometer bajezas que quedaban impunes. Mentía, robaba, llevaba una vida licenciosa y aún así se daba el lujo de recriminar a sus fieles, tratándolos con condescendencia en lugar de ofrecerles consuelo por sus pecados. Un día, un terremoto terrible sacudió toda la ciudad de Lima, justo cuando el sacerdote estaba a punto de tocar las campanas. Una de ellas se desprendió y le cayó sobre la cabeza, fracturándole el cráneo de tal manera, que prácticamente le destrozó la cabeza. Cuando hallaron su cuerpo, inerte en el campanario, solo se toparon con algunos restos de masa encefálica, huesos y una mancha de sangre. Se cuenta que el alma de este cura sigue penando sus culpas por las noches. Los habitantes del lugar aseguran que a más de uno este monje se le ha cruzado, causando terror y pánico. Ciro Amodeo es un taxista que en el invierno de 1992 tuvo un extrañísimo encuentro con una joven y misteriosa mujer. La historia de las apariciones de esta mujer ha llegado hasta nuestros días bajo la leyenda de la mujer vampiro de Barranco. Para quienes conocen algo de la historia, las preguntas caen por sí solas. ¿Se trató de un sueño o una pesadilla? ¿Fue una alucinación? ¿O se trata de uno de esos extraños casos que no tienen explicación lógica con las leyes del universo que todos conocemos? Durante años, Ciro Amodeo evitó hablar de esta experiencia y solo la sabían su esposa y su madre. Sin embargo, hace 2 años, se animó a dar su testimonio, en Viaje a otra dimensión, con el ufólogo Anton Choi. La historia no ha quedado ahí. Desde entonces nuevos testimonios vienen apareciendo paulatinamente y, casualmente, los protagonistas casi siempre son taxistas. Aunque la historia ya ha sido contada, la mujer sigue apareciéndose. ¿Qué pasó en el invierno de 1992? En el invierno del 92, una chica muy joven, de unos 22 años, 1,60 m, delgada, le tomó una carrera al taxista Ciro Amodeo en lo actual paradero Boulevard del Metropolitano, exactamente en la calle Bolognesi con destino a la Encantada de Chorrillos, a la 1:30 de la madrugada. Subió al asiento del copiloto, con un sándwich en la mano, y le pidió pasar antes por la calle Manuel de la Fuente Chávez en Surco, con el pretexto de llevarle el sándwich a su hermana. De pronto, preguntó si había comido carne humana y en broma el taxista le dijo que era rico. La mujer le dijo que la pregunta que le hacía iba en serio, le mostró su brazo con sangre, y le preguntó si había oído hablar de los vampiros. Cuando alzó la vista, la mujer joven era una vieja espantosa, con los ojos negros, la piel arrugada, con arañazos como si se hubiese peleado. Amodeo no lo pensó mucho y salió embalado como alma que lleva al diablo, con la mujer al costado, observó unas tanquetas, en las bases militares habían tanquetas por el terrorismo en aquella época, frenó en seco frente a la tanqueta y los militares se le acercaron. Amodeo le pidió a la mujer que se baje y esta no se quería bajar y cuando se acercaron más los militares al auto, la mujer vieja otra vez era una mujer joven. Yo estaba en shock, y la verdad me asusté. Luego, la mujer se bajó con una sonrisa irónica y me fui a mi casa, confesó el taxista. Para irse a su casa, Amodeo tenía que pasar por el mismo lugar donde recogió a la mujer, cuando estuvo en el mismo punto, la volvió a ver parada exactamente en el mismo lugar. Me miró, se sonrió, y yo me fui de frente, y decidí no ir a mi casa por miedo a encontrarme y que conozca mi casa, añadió Amodeo en su relato. Cuando Amodeo estuvo a la altura de la cuadra 5 de Jorge Chávez, por el mercado, En Surco, volvió a ver a la misteriosa mujer. Llegó a la casa de unos amigos, lo vieron asustado y le preguntaron qué le pasaba. Sin embargo, él no contó nada porque sabe que la gente es muy escéptica con estas historias y muchos se burlan. Me quedé dormido en mi carro, cuando desperté pensé que había sido una pesadilla, pero luego vi la salsa de la mayonesa en el piso del auto, y supe que había sido real, acotó Amodeo. Desde entonces, ha visto a la mujer en 2 oportunidades más. En esta calle vivía un señor viudo, con su hija soltera de aproximadamente 28 años. Ella casi nunca salía por temor a su padre. Su padre, cuando salía a trabajar todos los días, cerraba la puerta de su casa con 2 candados, quedando como única distracción para ella una ventana alta donde se subía por un banco para mirar la calle. Una vecina del lugar contó al padre de la chica la amistad que tenía con un muchacho a través de la ventana. Este, sospechando lo que le habían dicho, llegó un día temprano, normalmente venía de noche, y se encontró con el muchacho conversando con su hija por la ventana, subido a una escalera. Inmediatamente lo hace bajar y le pide que entre a su casa donde tuvieron una larga conversación. En ella el muchacho le comenta al padre que tenían varios meses frecuentándose por la ventana y que estaba enamorado de ella y que por ese motivo le pide para casarse como corresponde. El padre, al escucharlo, lo bota a patadas, quedando la niña asustada y triste. Así pasaron los meses. Ella seguía sacando su mano pensando en su amigo. Un día, el padre, al ver a su hija desalentada y sin ganas de comer, le empieza a gritar contestándole ella todo lo que había reprimido su corazón. Él muy enojado la golpea, cayendo al suelo la hija y quedando inconsciente. Él la lleva de emergencia al hospital, a donde llegó cadáver. Este incidente histórico está registrado en la comisaría que antiguamente tenía el nombre de Segunda Comisaría. Cuentan las personas que al pasar por allí de madrugada aparece una mano que los llama por aquella ventana. Tras estas 5 leyendas, ahora les comparto 4 relatos de terror compartidas por suscriptores. A mitad del puente del ejército, uno puede ver debajo el río Rímac. El río colinda con una avenida, la avenida Morales Duárez. La avenida tiene unos bloques de concreto que impide que los buses se desbarranquen y caigan al río. Pero llega un punto en que la avenida deja de ser transitada y se une con la ribera. Esa avenida Morales Duárez que pasa por el distrito de San Martín de Porres es muy peligrosa, siendo un lugar constante de asaltos. En una ocasión, yo llegué a la avenida Morales Duárez. Tenía que ir de frente, no me acuerdo para qué lugar exactamente. Ya estaba debajo del puente del ejército. No había ningún transporte, solo carros abandonados. Tenía 2 opciones. O subir al puente y caminar ese entramado, eludiendo carros y posibles asaltantes, o seguir de frente por la ribera del río. Yo opté por lo último, ya que el tramo de la ribera era un lugar solitario, abandonado. Caminé por la ribera. Ese tramo estaba mojado, debido a las inundaciones que se soltaba el río. Dejaron de haber bloques de concreto y se tenía acceso directo al río. La ribera estaba con basura. Olía horrible. Pude ver a varias ratas correr por entre los promontorios. Había una fila de árboles que crecían. Habían algunas personas viviendo allí, la mayoría eran recicladores o chatarreros. Metros más adelante había una regular vegetación. Ya no había basura. Era un lugar muy bonito. Ese camino parecía el camino que se introducía en un fondo. Llegó un punto en que me detuve a mirar el río. Fue cuando en la otra orilla vi a un hombre. Era un hombre harapiento. Este comenzó a cruzar el río. Me impresionó tanto, hasta que vi que cruzaba en dirección hacia mí. Fue cuando me percaté de un hecho aterrador. Ese hombre no cruzaba el río, sino que en realidad, estaba flotando sobre el río. Hola, chamo peruano. Me llamo Jeyver y soy un ciudadano venezolano radicado en el Perú desde hace 3 años. Yo estoy viviendo en Comas. Actualmente trabajo haciendo delivery, pero antes del bicho del COVID, tenía 2 trabajos. En la mañana trabajaba en una panadería, y en la noche trabajaba como vigilante. Los vecinos me pagaban un dinero por rondar las calles. En mis rondines no me tocaba ver nada interesante, salvo personas comunes y corrientes caminando por las calles y asaltos a diestra y siniestra, algunos realizados por algunos compatriotas que prefieren robar antes que trabajar. Una noche estaba haciendo mi rondín por una calle llamada 10. Estaba por llegar a un parque, el Héroes de la Policía Nacional del Perú, cuando del final de la calle cruzó una persona encapuchada de negro, la cual iba de izquierda a derecha. Su vestido negro me hizo parecer muy sospechoso. Aceleré el paso para seguirlo. Pero sucedió algo raro y que no tiene explicación. Al llegar al sitio giré para ver. Ya no estaba. Era imposible que en apenas unos segundos y a unos escasos 3 metros esa persona se haya escondido o se haya metido a una calle aledaña. Esa persona o lo que era solo pudo haber hecho una cosa. Desapareció en medio de la calle. Esta no es una historia de fantasmas ni de terror, pero sí es una historia perturbadora. Hace unos años me reencontré con una amiga, la cual no veía hace años. La última vez fue en el 2011, cuando fuimos a una discoteca cerca de mi casa, donde ella bailaba de una manera muy provocativa, contorneando su cintura, moviéndola como si me estuviera haciendo el amor. Ella era una belleza del distrito de Los Olivos, la perla del cono norte de Lima. Pues bien, ella me invitó para salir con un amigo de ella para ir a bailar a una discoteca de Los Olivos. La noche acordada, los 3 fuimos a una discoteca en Los Olivos. Era un lugar que atraía a muchas ciudadanas venezolanas. Estábamos bailando muy gustosos, cuando una chica, inconfundiblemente venezolana por su dejo, se me acercó y me invitó a tomar aparte con ella. Yo cortésmente me negué. Sin embargo, el amigo de mi amiga aceptó tomar con la venezolana. Me quedé con mi amiga hasta que vimos como su amigo se iba con la venezolana. Mi amiga se quedó con un ligero sinsabor, ya que en realidad él era su cita. En un golpe de suerte, mi amiga conoció al novio de la venezolana. Él le contó que su novia se había relacionado con la mafia. Ella le contó que su cita se fue con su novia y habrían pasado la noche juntos. Ella decidió vengarse y le propuso al despechado novio sacarse la espina matando las ganas. Ella lo llevó a él a la casa de ella donde hicieron el delicioso. A la mañana siguiente, cuando despertó ella, se dio cuenta que el venezolano no estaba, así como que faltaban la televisión y la computadora de su casa. También faltaba un monto de 5.000 soles. Al día siguiente, ella se enteró viendo las noticias que se encontró el cuerpo de un hombre. Era su cita. Había sido asesinado y llevaba muerto desde hace unos días. Pasaron los meses y viendo las noticias, se enteró de que la policía había detenido a una banda de delincuentes venezolanos, entre ellos estaban la chica y el chico que se habían entrometido en su vida. La novia seducía incautos y los llevaba a parte donde su novio u otro cómplice los mataba. Su novio, por su parte, estafaba a mujeres, enamorándolas para luego robarles. En enero del 2020, fui de noche a la casa de un amigo en San Juan de Lurigancho. La casa estaba al frente de un parque. Entré a la casa, la cual es muy bonita. Estaba la sala con las luces apagadas, pero con la bulla encendida, escuchando música rock. San Juan de Lurigancho, a pesar de ser un distrito humilde, tiene sectores de casas acomodadas. Eran ya las 11. Estaba escuchando y tomando con mi amigo en su sala, cuando escuchamos clarito un grito de mujer afuera de la casa. Salimos afuera a ver. No había nadie. No le dimos importancia. Entramos para seguir tomando. No habrá pasado ni 5 minutos cuando volvimos a escuchar un grito de mujer, pero esta vez dentro de la casa, en el segundo piso. Yo me muñequé. Me dio un miedo atroz. Mi amigo me dijo que no había que darle importancia a estas cosas. Solo ignóralo, me dijo. Seguí su consejo a pie. Me quedé media hora más y luego me fui. No he vuelto a quedarme a tomar en la casa de mi amigo.